Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información de último instante que justamente llega desde los Estados Unidos, donde se ha reportado lo siguiente. Se menciona lo siguiente: la policía de Miami reportó esta madrugada de este jueves el desplome parcial de un edificio de 12 pisos localizados entre la calle 88 y la calle Collins en Surfside, en Miami, en los Estados Unidos. Tal como podemos apreciar en las imágenes, claro está, se trata de un edificio construido en 1981 y que albergaba hasta 100 condominios frente a la playa de la localidad. Hasta el momento se desconoce las causas del siniestro, en el que al menos 8 personas han sido hospitalizadas hasta el momento. Tampoco se ha informado oficialmente si hay alguna persona víctima de este derrumbe de este edificio de 12 pisos localizado en Miami, en los Estados Unidos. Es lo que justamente se está informando en estos instantes. Como podemos apreciar entonces, amigos, en las imágenes vemos claramente cómo este edificio ha colapsado, un edificio de 12 pisos aproximadamente, el cual se localizaba frente a las playas de Miami. No se conoce cuál ha sido la causa, el motivo por el cual este edificio de pronto se derrumba, como podemos ver en las imágenes, y hasta el momento todavía no se ha reportado si hay de repente alguna persona víctima de este derrumbe de este edificio. Por ahora se menciona que hay personas hospitalizadas y ya las autoridades se encuentran en dicha zona para que puedan seguir investigando y puedan ayudar a alguna persona si se encuentra en este momento todavía bajo los escombros. Bueno, amigos, cuídense bastante, estaremos informando y ampliando la información respecto a este tema en los próximos videos. Nos vemos.